Para hacer un cómic o historieta vamos a utilizar Pixton. Como primer paso, te sugiero que ya tengas listo el texto que vas a utilizar para tu historieta. Ahora nos vamos directamente a la herramienta y vamos a dar clic en donde consideremos para comenzar. Vamos a crear una cuenta. Si eres estudiante, puedes dar clic en este botón amarillo para registrarte. En este caso, como me registré como docente, lo voy a hacer con alguna de estas opciones. Para conocer más sobre la herramienta, puedes visualizar cada uno de los videos. Para comenzar, visualizamos cada apartado de nuestra área de trabajo. En la parte superior, puedes dar clic para cambiar el título de tu cómic. En la barra izquierda vas a encontrar cada panel o cada recuadro de tu historieta. En la parte superior vas a encontrar las categorías de fondo, personajes, foco y palabras. Y en la parte del centro podrás ir editando cada una de estas categorías y visualizar en la parte derecha cómo va quedando tu recuadro. Para comenzar, agreguemos un fondo. Ahora agreguemos un personaje. A tu personaje le puedes colocar diferentes prendas. Puedes arrastrarlo al área de tu cómic que más te guste. Vayamos con los colores. Ahora con el pelo. Vayamos con las facciones de nuestro personaje en la parte superior. Vayamos con las acciones. Este recuadro negro te indica hacia dónde está volteando la cara nuestro personaje, de lado, de frente o hacia el otro lado. Vayamos ahora a visualizar el foco. Esto significa hacia dónde se está dirigiendo nuestra escena. Y por último, coloquemos palabras. Y listo, hemos agregado nuestro texto en forma de pensamiento. Para agregar más escenas, lo único que tienes que hacer es dar clic en Añadir nuevo panel. Podemos utilizar el que nos acaba de crear o modificarlo.
y realizaremos este proceso cuantas veces sea necesario para terminar nuestro cómic. Una vez que hemos terminado todas nuestras escenas, podemos dar clic en estos puntos para arrastrarlo y modificar el lugar en el que se encuentran. Para crear otras escenas podemos dar clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior de nuestro recuadro y duplicar estas escenas o insertar una en blanco. Una vez que hemos terminado, podemos dar clic en Listo. Una vez que has concluido de hacer tu registro, podrás revisar los cómics que has hecho y aquí podrás compartirlos o editarlos. Podrás descargarlos, ya sea como una sola imagen o como diferentes imágenes en una carpeta comprimida, o compartirlos mediante enlace dando clic en este botón. Y con esto habrás creado tu historieta.